Hola a todos, aquí Diego Alonso, casi se mete en el video Reynosa, reportando su nuevo video. Aquí estamos aquí en el kilómetro F241 de la línea F. Aquí viene un tren de ese del Químico Sur, el mercantil. Han pasado varias horas desde que pasó la 3848, mi primera 760 en esquema rata. Y bueno, aquí viene. Y recordemos que se llevaban una GP38 de Monterrey. Vamos a ver qué GP38 se llevan de Matamoros. Le veo un consist. Aquí viene. Ahí viene el aire, la tierra. En efecto, ahí llevan una GP38. A ver de qué se trata. La 4890. La 4512. Y la 2058. Ahí se va la 2058 para Monterrey. Góndolas para local lobos. Cisternas. No, si es el Químico Sur Unitario. Hay mucho aire y luego está volando mucha tierra. Por eso me calan los ojos. Y bueno, chicos, también tenemos aquí hay otros espectadores. Y miren, son unos caballos que están viendo cómo está grabando el tren. Ahí están, lo están viendo. Es que se asustaron cuando empezó a pitar la jevo y se levantaron. Ahora mira este de TLX bien grande. Quedó de ver una de esas. Otro, el Químico Sur. Sí debe de ser unitario. No, sí debe ser unitario. El personal Jefferson. Ya tenemos aquí a la 2050, no, me equivoco, la 2067, ya la tenemos aquí en el patio de Matamoros, se llevaron a la 2058. Y aquí está el último lote de cisternas, del local Pedro C. Morales. Ya me se va a acabar. Uy, sí fue un tanquero unitario. Sí fue un tanquero unitario. No manches. Este sí es un verdadero químico. Espero que no se me caiga el celular porque no tiene la funda puesta de la cámara. Y aquí se acaba con FTD Casas Airlines.
Ahí se va el Químico Sur Matamoros Monterrey hacia el Empalme, ahí en Monterrey.